Fue una muy buena broma del Día de los Santos Inocentes. Y fue la idea de una de la gente de arriba, Julia. Y me fue muy buena idea. Y yo no sabía. Cuando yo levanté, yo no sabía la broma. No sabía. And una persona llama a mi novia y ella dice, hey, they voy a poner su nombre en el pabellón. And I'm like, huh? Sí? And yo pensando por un segundo, and I'm like, and then ella dice, no, es día 28 de diciembre. Por esto yo sabe desde tal vez 10 minutos después yo la veo. And después de esto, yo sigue con la broma, con todos mis compañeros, mi familia, amigos, de todos lados del mundo. So, hasta la mitad del día, todo el mundo piensa que es real. I mean, en Estados Unidos, mi madre llorando, quiere comprar un billete para venir aquí el próximo día. Mi abuela llama a mí con champagne. It was un día de loco, pero después muchas risas, algunas tristes, pero con muchas risas. Yo disfruto mucho. Mis compañeros en el grupo felicitaron a mí todo el día y hasta ellos saben que es no real, pero it was un muy buena broma, a mí gusta mucho y fue perfecto. Mi madre was muy muy emocionada. She's muy much. She lee todas las cosas perfecto, and she sabe todo, and she dice toda la familia, and it was. yo quiero ser puede ser un día ser real, pero hoy no. Sí, yo pienso que lo más importante es ser feliz. I mean, because después del partido en Barcelona, está sentado muy mal porque yo dejé a mis compañeros allí por los últimos 4 o 5 minutos. En Valencia está bien. Yo dejé a mis compañeros en la cancha porque yo no puedo más, porque yo tengo un poco molestas y yo estoy cansado. Y después de este partido, yo dije, cito, yo no voy a hacer esto otra vez por el tercer partido en siguiente. Porque yo no se puede terminar el partido. Y yo estoy sentado muy mal, pero el próximo día yo tengo la noche antes de Navidad, a cena. En mi casa, mi novia hace muy buena comida, y algunos de mis compañeros ven mi casa, y ellos, yo siento mucho más feliz. Y yo pienso que eso es lo más importante para jugar, que cuando está feliz, yo no pienso mucho en la molestas de mi brazo, mi rodillo, de mi cabeza, y por esto mis compañeros ayudaron a mí, y fue un partido muy bueno. I mean, todos jugaban defensa muy bien, y todos tenían mucha energía en ataque, y es un partido bien para todos, y todos disfrutaron mucho, y a mí contento. Por mí, yo pensé que al final del año pasado, nosotros empezamos a jugar bien. Yo pensé que we ganamos más partidos en la segunda mitad. So, 2020 has, I mean, we para, y yo estoy enfadado por no terminar la temporada del año anterior, pero tiene mucho espacio por descansar este verano, y desde la para y hasta la empieza este verano. Y yo pensé que esto fue muy bien para mucha gente. Para mí es espectacular porque mi cuerpo está perfecto ahora, no descansa por casi 5 años jugando 2 competiciones, jugando con selección dominicana, y este paro ayuda a mí mucho. Y ahora estoy sentado muy bien. Yo pienso que por algunos de mis compañeros que luchan mucho también, es bien por ellos. Y ahora mismo nosotros tenemos un balance de 8 y 8, uh-huh. 8 y 8, y 8 partidos, 8 victorias, 8 victorias. Mira, está bien. I mean, quiero seguir por el próximo partido y ganamos este partido, y then pensé en la próxima. I mean, cada semana es una nueva semana, y yo solo pienso la semana que va. Sí, es bien por jugar como así, cuando todo el equipo hace todo y ayuda mucho. Es bien como así. I mean, y Cito siempre dice, nosotros es el mejor equipo que él tiene para un equipo. He says, el mejor equipo cuando jugas como equipo es el mejor de él tenemos cuando él es entrenador. Y cuando no jugaste como un equipo, I mean, no está el mejor equipo, pero cuando jugaste así, se puede ganar cualquiera, y esa es la meta. I mean, jugaste como así, obviamente quiere Frank Camp jugar anotar más, está bien. I mean, no quiere él no jugar, pero todo el equipo jugaste así, es bien. I mean, todos contentos,
Y yo pensé que es porque es Navidad, todo está feliz. Y cuando siento feliz en su mental, ayuda mucho en la cancha también. Porque si tú llegas a la partida y no estás feliz, es difícil para jugar bien. Y eso es lo más importante para todo mi compañero sigue feliz y en su vida, fuera de la cancha, porque cuando llega el entrenador, llega el entreno y ahora la partida, está jugando mucho mejor. Sí, no, la historia está perfecta. I mean, no se puede mejor que este año la historia. Es muy bien, es muy bien. Y por eso, yo jugué bien porque yo estoy feliz. Mis compañeros vienen a mi casa por cena y arriba mi sentimiento, I mean, mi mentalidad está feliz con ellos. Y ellos disfrutan esta noche, la noche en la próxima partida jugaste bien. I mean, eso es lo más importante. Todos están juntamos y hacer cosas fuera de la cancha juntas. Y es muy importante por algún equipo. I mean, este año tenemos esto. 2021, I mean, ¿qué esperas? Yo espero por la próxima partida. Y este es 2021, el 3 de enero. Eso es que me espera. Este partido es lo más importante y yo espero por esto. Yo voy a preparar ahora mismo por una semana y tenemos ganas por este partido. Somos ahora mismo está un rival fuerte, pero necesito jugar como equipo por 40 minutos. Algunos partidos jugaste como equipo por 35 minutos, 38 minutos, 30 minutos y en esto no vale. Si sigue jugando como empieza el partido, hace todo el partido, nosotros es un muy bueno, un fuerte rival para todo. Y eso es lo más importante. Sigue feliz y jugaste como un equipo por 40 minutos con energía en la mentalidad para ayudar a su compañero de lado. Y eso es lo más importante para todo. Y el equipo lo sabe, y todos mis compañeros lo saben, en Cito lo sabe, y Alejandro lo sabe. I mean, es por eso we tenemos muchas ganas. Y en la próxima partida quiero voy a demostrar esto. Y eso es lo único que me di. Sí, en lo primero, como tú digas, Manresa. Yo solo pienso en Manresa, después voy a pensar en Madrid, pero Manresa es lo más importante y yo voy a preparar por esto. Y yo tengo muchas ganas, y seguro que mis compañeros tienen muchas ganas, y Cito tiene más que todo, ganas por ganar este partido. So, eso es lo único que me diga. Manresa es la única cosa que nosotros pensamos en el momento, y voy a preparar este partido y contra un muy buen entrenador, Pedro. Y tiene un campeonato de República Selección Dominicana allí, y Yuli Baez, y so voy a disfrutar y demostrar que nosotros está un muy bueno rival fuerte.